La candidatura de Vox a la alcaldía de Estepona está encabezada por Ana Gil Román, acompañada en los puestos 2 y 3 por Eugenio Moltó y Teresa Estévez, respectivamente. Esta formación política se presenta a las elecciones con el objetivo de obtener representación municipal y con un programa en el que priman las medidas económicas. Realizan una auditoría para conocer las cuentas del ayuntamiento, solicitar una nueva ponencia de valores catastrales y bajar los impuestos como fórmula para crear empleo son sus principales propuestas. Desde Vox le queremos dejar claro que solamente una bajada de impuestos es lo que se pueda utilizar para crear empleo. Los miembros de Vox afirman que en caso de obtener representación apoyarían la investidura del candidato más votado y los proyectos beneficiosos para la ciudad que puedan financiarse, aunque no pactarían con nadie. Pero no vamos a hacer pactos. Nuestro apoyo para que la lista más votada pueda gobernar, pero sin pactar. Vox ha hecho un llamamiento a los electores decepcionados con otras opciones políticas para que apoyen su candidatura.